Misión de cada grupo. Introducción. La distribución y el orden de trabajo diario son factores fundamentales para el buen funcionamiento de la cocina hospitalaria. Analizaremos cuáles son las funciones del personal y la distribución de tareas para conseguir con éxito nuestro trabajo. Para que su comprensión sea más fácil, analizaremos las funciones que se realizan de mañana y tarde. Asimismo, las funciones, que se realiza, perdón, las funciones que realiza el personal que desarrolla su trabajo en cocina y el personal que desarrolla su trabajo en planta. El orden a seguir cambiará según el hospital en el que nos encontremos, al igual que el personal que desarrolla dicho trabajo, dependiendo del número de camas que tenga asignado el hospital, por ejemplo. La coordinadora de hostelería, jefe de cocina, como responsable de su personal, será la encargada de elaborar el turno de trabajo más adecuado, así como los turnos y reparto de funciones, intentando siempre un reparto equilibrado y rotatorio de dichos quehaceres. Distribución de los procesos básicos en la cocina hospitalaria. Producción, emplatado, distribución y lavado. Pasamos a continuación a describir cada uno de ellos. Producción. Está dividida en dos turnos con el siguiente horario. Mañana de 7 a 2, tarde de 2 a 9. En cada turno se asignará un número determinado de cocineros y pinches de cocina, dependiendo de la cantidad de recursos humanos que se disponga, cuyas tareas son... A. Ah, cocineros. Obradores. Preparación y corte de pescados o carnes y emplatado en cinta. Hornos. Cortar, elaborar y salsear pescados y carnes. Dietas. Elaboración de dietas terapéuticas y emplatado en cinta. Ollas. Elaboración de sopas, caldos, cremas, potajes, etc. Planchas. Elaboración de tortillas, pescados, carnes, fondos, freidoras y sartenes. Basculantes, elaboración de fondos, salsas, arroces, salteados, frituras. Pinchas de cocina. Fregadera, se encargará de limpiar la batería de cocina utilizada para la elaboración de las diferentes comidas. Ollas. Limpieza de ollas y realización de trabajos relacionados con la producción de comidas en este proceso. Dos puntos. Pasar turmix, preparación de desayunos barra meriendas, emplatado de desayuno y meriendas, limpieza de ollas. Producción. Se encargarán de la limpieza de verduras, aves, pescados, así como del mobiliario, maquinaria y cocinas. Emplatado de comidas o cenas. Emplatado. Está dividido en dos turnos con el siguiente horario: mañana de 8 a 3, tarde de 3 a 10. Las tareas a realizar por las personas destinadas a este proceso son las siguientes: emplatado, de desayunos, comidas, meriendas y cenas, pre-emplatado, de postres y ensaladas, limpieza de todo el material utilizado para el emplatado. Cintas, baños María, carros calientaplatos, carros de transporte de bandejas, etc. Distribución. Está dividida en dos turnos con el siguiente horario. Mañana de 8 a 3, tarde de 3 a 10, igual que el emplatado. Las tareas relacionadas con este proceso son las siguientes. Empaquetado de cubiertos. Distribución y recogida de los diferentes... Ingestas. Desayuno, comida, merienda, cena. Limpieza de carros, máquinas de empaquetado y clasificación de cubiertos y otras tareas que se requieran a solicitud del responsable del turno. Lavado. Está dividido en dos turnos con el siguiente horario. Mañana de 10 a 5, tarde de 5 a 12. En cada turno está asignado un número de trabajadores que dependerá en cada hospital de la cantidad de recursos humanos de que dispongan. Las tareas relacionadas con este puesto son las siguientes. Lavado de desayunos y comidas y limpieza de máquinas. Emplatado de comidas o cenas. Lavado de meriendas y cenas y limpieza de máquinas. Distribución del personal de cocina. A continuación, enumeraremos las funciones generales del personal de cocina en ambos turnos. La distribución que a continuación detallamos de enumeración de puestos será diferente según hospital y responsable, pero las actividades que enumeramos son las que se llevarán a cabo en cocina. Personal de cocina, turno de mañanas. Puesto 1. Preparación. Reparto carro, entre paréntesis, primeros platos con sal. Recogida de zona cinta y repaso de baño María. Puesto 2. Preparación. Reparto de carro, segundos platos con sal. Reparto primeros ingresos. Recogida de zona cinta y carros. Puesto 3. Poner leche, túnel. Entiendo que túnel de lavado. Preparación, menaje y cinta. Reparto de carro, desayunos. Preparación, reparto de carro, primeros platos sin sal entre paréntesis. Reparto de primeros ingresos o cambios. Recogida de zona de cinta y carros. Puesto 4. Túnel. En funda y reparte cubos de basura de cocina. Preparación menaje de cinta. Preparación de desayunos. Preparación ensaladas. Reparto carro, entre paréntesis, segundos platos sin sal. Recogida de cinta y repaso de baño María. Turmix. Conectar los baños María de la cocina y enchufar a mesa caliente. Elaboración de Turmix y productos de dietética. Reparte el segundo carro de desayunos. Reparto en comida, carro de Turmix y dietética. Arregla su baño María. Estocaje barra loncheado. Trípticos, bocadillos, loncheado. Recuento extra, plantas. Reparto de vasos. Refuerzo de carro fiambre. Reparto productos de limpieza. Personal de cocina. Turno de tardes. Puesto 1. Preparación, vaciado. Primera marmita. Reparto cena. Primeros platos con sal entre paréntesis. Recogida cinta y carros. Puesto 2. Preparación. Vaciado marmita si hubiera. Reparto de cena. Entre paréntesis, segundos platos con sal. Reparto primeros ingresos. Recogida cinta y carros. Puesto 3. Túnel. Cubas de basura. Preparación. Reparto de meriendas. Comedor personal. Limpieza del comedor. Entre paréntesis, antes-después. Reparto de carro primeros platos sin sal, entre paréntesis. Reparto primeros ingresos, recogida de cinta y carros. Puesto 4, túnel, preparación, ensaladas. Reparto cuarto carro, entre paréntesis. Segundos platos sin sal, recogida de cinta y carros. Turmix, llena y conecta baños María, leche, reparto de meriendas, Turmix, reparto de cena y estocaje barra loncheado trípticos, bocadillos, loncheado, reparto de extras y vasos, refuerzo de carros en el reparto, reparto productos, limpieza, etcétera, necesarios para la mañana siguiente. Órdenes de trabajo diario del personal de cocina y planta. Personal de planta, turno de mañanas. Para entender el funcionamiento del personal de planta pasamos a enumerar una serie de actividades que tendrán que ir realizando a lo largo de la mañana. Las tareas a realizar variarán de manera que todos los pinches desempeñen distintas actividades evitando en lo posible la repetición de los trabajos más pesados o reiterativos. Preparan el reparto de desayunos, reparten desayunos, recogida, limpieza zona de túnel hasta repuesto, ayudan en preparación cuando proceda. Preparación de pan, ensaladas, postres, reparto de comidas, recogida, limpieza de la zona de túnel. Recogida de cubos de basura, preparación de túnel, reparto de desayunos, colabora en la preparación de ensaladas y postres. Ayuda en la preparación cuando proceda. Responsable de túnel, entre paréntesis, detergente, limpieza, apagado. Preparación y colocación de menaje, bases y tapas, entre paréntesis, en desayuno y comida. Preparará y cantará cartones de dietas, según orden de reparto, entre paréntesis. Poner bases y cantará en desayuno y comida. Tapará las bandejas al final de la cinta y colocará en carros las mismas siempre que no estén los pinches de distribución de carros. Revisar y preparar para ingresos o faltas. Recoger menaje y carros de bandejas después del reparto. Preparar el siguiente. Se colocarán en el túnel. Salida. Apoyo salida, carro, reparto, menaje. Preparar cubiertos, servilletas, preparar carros de reparto en el desayuno y comida. Cargan, reparten y recogen comidas en planta. Túnel. Controlar el ascensor, recoger bandejas de la guardia de la noche anterior, llevar orden y control de subida, barra, bajada de carros en desayunos, subida y bajada de carros en desayuno y carga, sube y baja la comida. Desde la entrada hasta el reparto de la comida realizarán la limpieza. Todos colaborarán en la limpieza del túnel y recogida del local. Todos prepararán los cubiertos a primera hora de la jornada. Personal de planta, turno de tardes. Preparación de meriendas, reparto, recogida, zona, túnel, hasta repuesto. Preparación ensaladas, postres y panes. Reparto cena en cinta. Recogida, zona de túnel. Cubos de basura, preparación, túnel, reparto de merienda. Túnel colaborará en la preparación de ensaladas y postres. Reparto, cena. Túnel, apagado túnel, cinta mesa caliente, aire acondicionado. Preparar y repasar menaje, bases, bases de tapas de merienda. Ordenan cartones de dietas por envases y cantan. Sube ingresos y faltas. Refuerzo final del túnel. Tapan las bandejas al final de la cinta. Carga y sube, entre paréntesis, si es necesario. Ayudan a recoger primeros carros. Final del túnel. En la cena, al igual que en la cocina. Repaso a carros de reparto. Entre paréntesis, limpieza, orden. Control ascensor. Recogen restos de bandejas de comidas. Preparan cubiertos, servilletas. Repasan menaje de cena. Preparan los carros de reparto en merienda y cena. Cargan, suben y bajan comidas. Túnel. Desde la entrada hasta el reparto de la cena. Limpieza según órdenes de la gobernanta. Limpiarán a fondo el túnel un día de la semana. Limpiarán estanterías y mesa de cubiertos un día de la semana. Todos colaborarán en la limpieza del túnel y recogida del local. Todos prepararán los cubiertos a primera hora de la jornada. Distribución de las secciones de la cocina. Para poder aplicar el principio de marcha adelante es necesario que la organización y la distribución de las distintas zonas de trabajo de la unidad de cocina central estén definidas desde el momento de su diseño. Dependiendo del espacio disponible, podemos tener tres esquemas básicos de distribución de las cocinas. Distribución lineal: la entrada de la materia prima y la salida de los platos elaborados se disponen en lugares opuestos. El avance es siempre en el mismo sentido. Distribución en L. La entrada de la materia prima y la salida de los platos elaborados se disponen en lugares opuestos. El avance es, es en un sentido, pero en algún punto se produce un ángulo para aprovechar el espacio. Distribución en U. La entrada y la salida de la unidad de cocina se disponen hacia el mismo lugar, pero por accesos separados. El avance en la marcha hace un giro de 180 grados sufriendo un cambio de sentido, pero la distribución por secciones mantiene la separación física. Orden de trabajo diario en la cocina y planta. Lo dividiremos en dos grupos de trabajo, donde vemos reflejadas las funciones y responsabilidades del personal de cocina y más concretamente las funciones que cada uno de ellos realiza en su turno de trabajo. Ponemos un ejemplo genérico, aunque esto puede variar según el centro de trabajo. Cocina, mañanas, está compuesta por pinches. Está compuesto, perdón, por pinches. Características principales de los puestos de trabajo. Pinche encargado de los turmix, pinche encargado de loncheado barra estocaje, pinches encargados del friegue, pinche encargado de corrientes, pinche encargado de dietas y especiales, pinches encargados de desayunos barra preparación, pinches encargados de la limpieza, pinche de refuerzo. Necesitamos presencia física para cubrir todos los puestos de trabajo mencionados durante la jornada habitual de trabajo. La rotación de los puestos suele ser diaria, salvo en los puestos de turmix y loncheados, que debido a su especialización, normalmente entre paréntesis, estará ocupado siempre por la misma persona y cubierto en su ausencia por su correturnos. Cada semana hay un grupo de pinches. Los correturnos que irán ocupando, según indicaciones de la gobernanta, los puestos que quedan libres, ya sea por librajes, fiestas, etcétera, de los titulares. Así pues, tendremos pinches de cocina, siendo este el grupo que mayor número de personal va a necesitar. Rotación de los puestos en cocina: orden de rotación: friegue, corrientes, limpieza, dietas, Leche, refuerzo. Tareas asignadas a cada uno de los puestos de trabajo. Friegue. A primera hora fregará y montará la cocina. A continuación, durante la jornada, realizará las correspondientes al friegue. Las labores, entiendo, correspondientes al friegue. Se encargará de mantener limpia y ordenada la zona del plonge, incluyendo las estanterías de almacenamiento de homenaje de cocina. Se encargará de cantar las dietas cuando sea necesario en la cinta de emplatado de las comidas barra cenas. Corrientes. A primera hora, siguiendo las indicaciones del cocinero, se encargará de las dietas basales. Será responsable de la limpieza, tanto del aparataje como de la zona de trabajo utilizada. Preparar los baños María y carros necesarios para el reparto junto con el pinche de dietas. En la cinta de emplatado se encargará de repartir uno de los carros de los primeros. Se encargará de la limpieza de la marmita o sartén basculante. Dietas. A primera hora, siguiendo las indicaciones del cocinero, se encargará de las dietas terapéuticas. Será responsable de la limpieza del aparataje y de la zona que haya utilizado. Prepararán junto con el pinche de corrientes los baños María y carros necesarios para el reparto. En la cinta se encargará de repartir el primer carro de los segundos. Leche. A primera hora vaciará la leche en la marmita. Se encargará de preparar junto con el almacenero todos los alimentos necesarios para el emplatado del desayuno. Pan, mantequilla, mermelada. Emplatará el desayuno encargándose de los recipientes de leche, café, con leche, etc. Será quien limpie la marmita de la leche. Una vez terminada esta tarea, se encargará de preparar la lechuga y el tomate para que los pinches del grupo de emplatados preparen las ensaladas. Ayudará en la preparación de la comida. En la cinta de reparto se encargará del segundo carro de primeros. Cuando termine será quien, junto con el almacenero y el reponedor, recoja todos los víveres de la cinta para su conservación y almacenamiento. Limpieza. A primera hora será quien se encargue. De limpiar todos los cubos de basura de la cocina. En el cuarto de limpieza de carros, los, en el cuarto de limpieza de carros los secará y repartirá con sus bolsas por la cocina. Cuando termine limpiará el local y lo desinfectará. Se encargará según calendario siguiendo las instrucciones de la gobernanta de la limpieza que posteriormente se detalla. Se encargará de limpiar diariamente la cámara de basuras y el pasillo de proveedores. Cuando se termine de cocinar, será la encargada de de, o encargado de desmontar la cocina y repasar el suelo de la zona de fogones. Será encargado de la limpieza de las planchas. Se encargará, según calendario y siguiendo las instrucciones de la gobernanta, de las tareas que posteriormente se detallan. Diariamente limpiarán la cámara de basuras y el pasillo de proveedores. Repasar el suelo de los cuartos de frío al finalizar la jornada si lo necesitaran, desmontará la cocina y limpiará la zona de cocina. Limpieza semanal. Semanalmente y por el orden que la gobernanta establezca, se llevará a cabo la limpieza de freidora (entre paréntesis primera hora), zona y paelleros, hornos y marmitas. Zona de cinta a fondo y cámara de basuras. Mesa caliente. Entre, eh, barra baños, María, barra carro de reparto. Zona de cocina y mesas de preparación. Zona y paelleros, hornos y marmitas. Loncheado barra almacenera. A primera hora preparará todos los víveres del desayuno y se encargará de la preparación, junto con los dos, de la leche de todos los alimentos especiales, entre paréntesis, bocadillos, zumos, lácteos, para el emplatado del desayuno. En la cinta del desayuno se encargará de emplatar los especiales. Hasta el emplatado de la comida será la responsable del loncheado de fiambre para todas las dietas. Preparación y reparto de extras de todos los servicios. Preparación y reparto de extras, perdón, de todos los servicios, donde nos encontremos reforzado por el pinche de correturnos. En el emplatado de las comidas se encargará de supervisar que esté todo aquello que se necesite en el reparto y durante el emplatado será el pinche reponedor. Cuando termine el reparto recogerá todos los víveres para su posterior almacenamiento. Turmix. A primera hora preparará lo necesario de fruta, turmix y especiales para el reparto. Asimismo, preparará para su posterior reparto todos los productos de dietética. Preparará para el cocinero los alimentos que han de ser triturados. En el emplatado de la comida se encargará del carro de los turmix. Mantendrá ordenados y limpiará la zona de papillas y carro turmix. Refuerzo. Según el criterio de la gobernanta, dependiendo de las necesidades y del menú, se indicarán sus funciones. A primera hora, siempre reforzará la preparación, salvo que hubiera algún fallo en el cuadro de cocina. Tarde. Estará compuesto por el personal necesario para cubrir todos los puestos de trabajo. Características principales de los puestos de trabajo. Y vamos a elaborar otra vez toda una, una lista. Con los diferentes nombres o, o adjudicaciones que, que se le da a cada función de la tarde. Características principales de los puestos de trabajo, como hemos hecho con la mañana: pinche encargado de los turmix, pinche encargado del loncheado estocaje, pinche encargado del friegue, pinche encargado de corrientes, pinche encargado de dietas y especiales, pinche encargado de leche, pinche encargado de preparación barra leche. Pinche encargado de planchas, pinche encargado de la limpieza. Pinches, pinches de cocina, pool, loncheado, turmix, pool barra, torre, correturnos, correturnos. Rotación de los puestos de la cocina, orden de rotación, friegue, corrientes, limpieza, preparación leche, dietas y planchas. Tareas asignadas a cada uno de los puestos de trabajo. Friegue. Fregará y montará la cocina. Fregará el carro del horno. Durante la jornada realizará las tareas correspondientes al cierre. Se encargará de mantener limpia y ordenada la zona del plongue, incluyendo las estanterías de almacenamiento, de menaje de cocina. Se encargará de cantar las dietas, cuando sea necesario, de la cinta de emplatado, de las comidas, barra, cenas. corrientes. Siguiendo las indicaciones de cocinero, se encargará de la preparación de las dietas basales. Será el responsable de la limpieza tanto del aparataje como de la zona de trabajo utilizada. Preparar los baños María y carros necesarios para el reparto del servicio de la cena junto con el pinche de dietas. En la cinta de emplatado, será el encargado de repartir uno de los carros de los primeros. Se encargará de la limpieza de la marmita o sartén basculante. Dietas a primera hora. Siguiendo las indicaciones del cocinero, se encargará de la preparación de las dietas terapéuticas. Será responsable de la limpieza del aparataje de la zona que haya utilizado. Preparará, junto con el pinche de corrientes, los baños María y carros necesarios para el reparto. En la cinta se encargará de repartir el primer carro de los segundos. Leche. Vaciará la leche de la marmita, se encargará de preparar junto con el almacenero todos los alimentos necesarios para el emplatado de las meriendas especiales, mantequilla, mermelada, lavado de frutas, bocadillos, galletas. En definitiva, hará las meriendas encargándose de los recipientes de la leche, café con leche, etc. Será quien limpie la marmita de la leche. Una vez terminada esta tarea, se encargará de preparar la lechuga y el tomate para que los pinches del grupo 2 no, del grupo los emplaten, a ver, no entiendo, para que los pinches del grupo 2, entiendo, emplaten las ensaladas. Ayudará en la preparación de la comida. De la cinta de reparto se encargará del segundo carro de los primeros. Cuando termine será quien junto con el almacenero y el reponedor recoja todos los víveres de la cinta para su conservación y almacenamiento. Plancha. A primera hora de la tarde se encargará de la limpieza de las planchas. Ayudará en la preparación de dietas barra corrientes, según la según laboriosidad del menú. Se encargará de la elaboración de las ensaladas. Limpiará las freidoras cuando tengan que volver a hacerse para que estén limpias a primera hora de la mañana. Colaborará en la limpieza de zona de cocina a última hora de la jornada. Limpieza. Será el encargado de la limpieza de los hornos. Se encargarán, según calendario, siguiendo instrucciones de la gobernanta, de la limpieza que posteriormente se detalla. Diariamente repasará el comedor de personal, si lo hubiere. Cuando se termine de cocina, será el encargado de desmontar la cocina y repasar el suelo de la zona de fogones. Limpieza semanal. Semanalmente y por el orden que la gobernanta establezca se llevará a cabo la limpieza de cuarto frío de verduras, carros indicados por la gobernanta, cuarto frío de carne y pescado, carros indicados por la gobernanta, zona pasillo, proveedores y almacén, carros indicados por la gobernanta, zona comedor de personal y pasillos, carros indicados por la gobernanta, zona de entrada y puertas. Loncheado barra almacenero barra almacenera. A primera hora preparará todos los víveres de las meriendas y se encargará de la preparación, junto con el de la leche, de todos los alimentos especiales, entre paréntesis bocadillos, zumos lácteos, para el emplatado de la merienda. En la cinta de las meriendas se encargará de emplatar los especiales. Será el responsable del loncheado de fiambres para todas las dietas. Preparación y reparto de extras de todos los servicios donde nos encontremos, reforzado por el pinche de los turmix. Recogida de las plantillas de los servicios del día siguiente y recogida de trípticos de dietas de elección. En el emplatado de las comidas se encargará de supervisar que esté todo aquello que se necesite en el reparto y durante el emplatado será el pinche reponedor. Cuando termine el reparto recogerá todos los víveres para su posterior almacenamiento. Turmix. Preparará lo necesario de fruta, turmix y especiales para el reparto. Asimismo, preparará para su posterior reparto todos los productos de dietética. Preparará para el cocinero los alimentos que han de ser triturados. Ayudará al pinche de estocaje en el reparto por plantas si es necesario. En el emplatado de la comida se encargará del carro de los turmix. Mantendrá ordenado y limpiará zona de papillas y carro de turmix. Dejamos plantas para el próximo vídeo.